Queridos amigos, testigos de Jehová, público general, aquí les muestro esta otra atalaya de fecha 15 de febrero de 2004, en la página 17, párrafo 10, podemos leer lo siguiente. Por si acaso, este es el CD-ROM de la biblioteca de la ciudad Watchtower. Y sería como sigue, queridos amigos. Vamos a comentar este párrafo de la Watchtower, que se lee como sigue. En segundo lugar, porque amamos a la organización que nos ha enseñado las preciosas verdades que tanto nos distinguen de Babilonia la Grande. Al mismo tiempo, reconocemos que el conocimiento que tenemos del propósito divino no es perfecto, sino que nuestro entendimiento espiritual ha ido ajustándose en el transcurso de los años. A los cristianos leales no nos incomoda esperar a que Jehová nos revele todos esos cambios. Otra vez con Proverbios 4:18. Mientras tanto, no abandonamos la organización que a Dios le complace usar, pues vemos pruebas irrefutables de su bendición sobre ella. Bueno, eso es lo que dice la Watchtower de la organización Watchtower. Tienen que ponderarse ellos mismos, pues tienen que echarse halagos, puesto que existe mucha gente que piensa todo lo contrario de lo que acá se afirma. Vamos a analizar por porciones este artículo. Dice, porque amamos a la organización que nos ha enseñado las preciosas verdades que tanto nos distingue de Babilonia la Grande. Yo le pregunto acá a la Watchtower, en esta primera parte de este párrafo que hemos leído, ¿a qué preciosas verdades se refiere que nosotros tenemos que apreciar tanto de la organización? ¿A las verdades del señor Charles T. Russell que ahora no se creen? ¿O quizás se refiere la Watchtower a las verdades del juez Rutherford que fueron diferentes al de Charles T. Russell y que tampoco se creen y fueron descartadas en 1942? ¿O quizás se refiere a la verdad del señor Nathan Noro con el señor Fred Franz, que a comienzos de 1942 hasta 1950 se estuvo dando como el alimento verdadero, como las preciosas verdades, y que después de 1992 fueron descartadas totalmente, puesto que estaban equivocadas? ¿O quizás se refieren a las verdades que vinieron después de la muerte del señor Franz con el señor Milton Henschel? ¿O quizás también se refieren a las verdades de la época presente del señor Don Alden Adams con un cuerpo gobernante que existe hoy en día? La Watchtower tiene que especificar cuáles son esas preciosas verdades que tenemos que apreciar, que nos distingue de Babilonia la Grande y que la organización de la Watchtower nos ha enseñado. Repito, se refieren a la del señor Charles T. Russell, la del señor Joseph Franklin Rutherford, la del señor Frederick Franz, a las del esclavo actual. Tenemos que hacer una aclaración, porque cada uno de ellos tuvo sus verdades en su momento, cuando eran presidentes. Verdades que fueron descartadas por el presidente que vino después, que lo sucedió, echando a la basura los alimentos espirituales del anterior presidente para poner los suyos propios. Entonces la Watchtower tiene que acá especificar cuáles son esas preciosas verdades que ha dado la organización y que tanto supuestamente nos distingue de Babilonia la Grande. Acá hay una contradicción grande. Tiene que especificar qué verdades se refiere de la organización, porque la Watchtower ha tenido muchas verdades durante su historia. Tiene que especificarse a cuál de esas maravillosas verdades se refiere la sociedad aquí. Dice, y continúa diciendo, al mismo tiempo reconocemos que el conocimiento que tenemos del propósito divino no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto si supone que estos son alimentos que vienen de Jehová Dios, que se lo da a su Hijo Jesucristo, a su esclavo elegido en 1919 para que sea su instrumento, su canal de comunicación? Jehová es un Dios perfecto. Y como tal,
no puede darle a su hijo alimentos imperfectos para que su hijo se lo entregue a su esclavo en la tierra como un alimento imperfecto, es decir, que no es perfecto. Aquí hay otra contradicción muy grande. La Guastave dice que sus alimentos no son perfectos, pero sin embargo dicen que son de Jehová Dios, y Jehová Dios es perfecto. Después dice que son alimentos de Jehová Dios, que se lo da a Jesucristo para que se lo dé al esclavo, y acá dice que son entendimientos espirituales de ellos que han tenido que ajustarse en el transcurso de los años. Otra contradicción más. Total, son entendimientos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que ha sido necesario ajustarse durante el transcurso de los años. Entonces no son alimentos de Dios, porque Dios es perfecto y no se equivoca. Continuamos analizando este párrafo. Dice, a los cristianos leales no nos incomoda esperar a que Jehová nos revele todos esos cambios. Entonces, si Jehová revela todos esos cambios, ¿por qué los entendimientos anteriores que supuestamente fueron dados por Jehová Dios no fueron correctos? ¿Por qué Jehová tendría que revelar nuevos cambios de luces que él dio en su oportunidad como la verdad? Es decir, Jehová tiene que revelar sus correcciones de sus alimentos del pasado, que fueron de Jehová. Es decir, ¿Jehová se equivoca? Otra contradicción más. Y termina diciendo, mientras tanto, no abandonamos la organización que a Dios le complace usar. ¿Quién dice que esta es la organización de Jehová? Lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y quién dice que a Jehová le complace la organización de la Watchtower, que ha tenido muchas verdades diferentes durante su historia? ¿Quién dice? ¿Lo dice Jehová? No. ¿Lo dice la Biblia? Tampoco. ¿Lo dice los 8 hombres que se hacen llamar como cuerpo gobernante? Sí. Ellos dicen, ellos solo, que esta es la organización que Jehová le complace usar. Eso es lo que dice el esclavo, pero no está ni en la Biblia, ni hay prueba alguna que Jehová haya dicho que le iba a complacer una organización en la tierra que se fundaría en el siglo XIX para hacer su canal de comunicación. Ese es otro cuento chino. Y dice, pues vemos pruebas irrefutables de su bendición sobre ella. Yo no veo pruebas irrefutables de su bendición sobre ella. Definitivamente vemos que la Watchtower se está hundiendo con sus cambios constantes de entendimiento, con sus nuevos cambios de doctrina que se han iniciado a realizar en el 2012, 2013, 2014, 2015 y en este año 2016. Eso no son bendiciones, son maldiciones. El tener que abandonar y tener que declarar que sus doctrinas están erradas, equivocadas, que son falsas. Eso no es tener bendiciones. Todo lo que está escrito acá es muy fácil rebatir. Ya lo he explicado hace un momentito, cada punto de este artículo en amarillo, que son puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, y que dice que sus alimentos tienen que ir ajustándose en el transcurso de los años, porque el entendimiento de ellos estuvo errado. Es decir, el entendimiento del esclavo estuvo errado. ¿Por qué tendría que estar errado el entendimiento del esclavo si están guiados por Jehová Dios? Si es Jehová Dios que por el Espíritu Santo les da ese alimento a su debido tiempo, ¿por qué Dios tendría que ajustar esos entendimientos con el paso del tiempo progresivamente? Si son de Jehová y Jehová no puede mentir, Jehová es perfecto, Él da la verdad, una verdad que no cambia, porque Jehová es un Dios que no cambia. ¿Por qué tendría que ir revelando después el mismo Jehová Dios, quien dio en el pasado los elementos espirituales a su debido tiempo, tenía que seguir revelando los cambios que contradicen lo que Dios dio en el pasado como la verdad? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esta explicación es solamente para babosos. Entonces, que se lo coman los babosos. Esto no lo puede aceptar un testigo de Jehová inteligente, y menos un testigo de Jehová que tiene un pensamiento independiente, que analiza las cosas a profundidad y que ve una tremenda incongruencia en este artículo. Muchas gracias, amigos, por escucharme, y será hasta el siguiente video.